fueron cazadores ustedes. Comunicación desde que subí el video. Sí, que salga el chisme, sí. ¡Mi pao! ¡Mira! ¡Aquí! Rojo. Periférico. Está, ajá, sí, está periférico. ya estoy bien. Está buscando moneda porque quiere hacer estos jueguitos. Ah, quiere jugar. Ajá. ¿Traes o no? Sí. Caja. Después de comer. No, sí. Me invitas un güey. Va. Entonces, ah, pisaste un popo. Pisaste el popo. Ah, no. Ese es de la buena suerte, ¿no? Buena suerte en Corea. Ah, no le voy a mostrar. Hizo popo. Ah, ese estuvo muy bueno. Ah, aquí está el chicharrón. No, este no es. ¿Este no es? Este le dije porque está rojo, ah, según yo. Oh my god. Sí, se fue a preguntar si podemos grabar. Sí, no se puede grabar. Pero creo que allá adentro hay como un boutique de carnes. Me dijo que si también podíamos entrar para que vea. Yo sé que no vas a entrar porque solo vienes. Wow, mira el tamaño. Qué hermoso. Son cazadores ustedes. ¿Qué pasaron? Pues continúe, vamos. Nos está invitando. Adiós. Wow, mira la silla. Wow, Wagyu. Mira, hay una. ¿Qué? Cabeza. ¡Ay! ¡Ah, la mano! Es la carne, ¿eh? Sí. Ah, ya está. Es que nos va a enseñar alacranes. Scorpion. Sigue entrando la familia de los alacranes. Le falta un poco todavía para ser considerado escorpión. Uy, está grande. Se preparan en tacos con guacamole, pizzas, ensaladas o los damos en shots con tequila o mezcal. ¿Y este sí nadie? Yo no. Yo sí. No, ¿sí? ¿Taquitos sí de alacrán? Ajá. No, yo no. Yo no puedo. No. También voy a tomar una. Te voy a poner una a un lado para que veas la diferencia de tamaños entre uno y otro. Claro. La verdad es que sí es considerable. Estos son los alacranes, por así decirlo, normales, ¿no? Y está más largo. Para que tengas una idea de la diferencia. Yo tomo fotos para mostrar a mis niñas. Vamos a probar. Vamos a probar todo. ¿Qué es el tacos? ¿Vas a probar? Shot. Ok. ¿Tacos? Perfecto. ¿Vas a probar tacos de alacrán? Vamos a sentarnos y pedir, ¿verdad? Sí, en el restaurante. Por favor, pasa. No, no, no. Yo no puedo. Yo creo que una orden, ¿no? Y se puede mitad del color del rojo que tú quieras, sin y problema, mitad de este. Sin problema. Sí, perfecto. Así, para probar los dos. Y el grande lleva uno solo así arriba. Uno. ¿El grande? Ok, va. Ay, a mí me da algo. Pero Samuel se lo va a comer. ¿No? ¿O quieres frito? Ajá. ¿Frito? ¿Cuál sería? Frito. Ah, frito. No, yo así que sí. Se vea. No, no. Sí, se ve igual, sí. Nomás queda frito completamente. Okay. Ajá, es un poco más dorada la textura y es crujiente. Sí, exactamente. Sí. ¿Frito? ¿Gusta sí. Darle ah, ok, va, perfecto. Está muy bueno, es grano colombiano, está muy bueno. Grano colombiano. Voy a querer un café. Al rato después. Es que ya tomé una y ya no puedo. Solo puedo tomar una taza al día. Ya. Ya pedimos, pero nos trajo de probar. De probar, sí. ¿Antes? ¿El pre? Wow. Amén. Crujiente. Se parece como las de que ponen en el torta ahogada. Torta ahogada. El color. Mm-hmm. Pero eso está muchísimo mejor. ¿Verdad que sí? ¿Banjan de esta y Ah, sí, sí. ¿Está duro? ¿Chicloso a la vez? ¿Saladito? Saladito, ajá. Me encanta. Me encantó. Una salsita de aire. Guacamole. Rojo. Guacamole. Yo en rojo. Fue buena idea pedir mitad y mitad, ¿verdad?
estoy viendo que hay pizza exótica y te pone avestruz, búfalo, cocodrilo, jabalí o cordero. No. ¿Quieres? Tenemos que probar cosas nuevas, ¿no? ¿Quieres comer cocodrilo? Hay cosas que no hay tanta necesidad. Como alacrán. Comer alacrán. ¿Qué es esto? Chicharrón. ¿Y chicharrón? Chicharrón. Estilo norte. Creo que sí, porque dice regio. Entonces es norte. Gracias. Ay, qué miedo. ¿Está rico? Wow. Pues más o menos, no creas, pues es una sensación un poco rara. Ella quiere salir. Okay. A ver. Ella quiere salir. No, pero qué miedo. No sé, es que la forma, sí, el color. Yo solo tomo foto para que vean las niñas, nada más. Sí, sí, porque no está claro. Ah, ok, ok. Publicaciones de que subí el video. ¿De qué gregorio? Es que, ¿por qué quedan ambos eso? Y nada, dice que solo de ver, se le da ganas de vomitar, solo de ver. Es que yo también. ¿Sí? Sí, a mí me da algo. Pero es tuyo. Es que, ay, ¿cómo salió? ¿Chicha de hueco, eh? Boche. ¿Te puedo grabar solo comiendo este taco? No. ¿Sin tu cara? Sí, no, sí, sin cara. Solo la boca, solo la boca. Opa, solo la boca, sí. A ver, espero, ¿va? Oh my, ¿qué tal estuvo? La cabeza. ¿Qué tal estuvo? ¿Cómo estuvo? Es que, ¿cómo les puedo mostrar esta cara? ¿Qué? ¿Cómo estaba? El alcohol. El alcohol sabe mucho alcohol. Ah, sí. Ahorita manejo yo. ¿Vas a comer? No, solo estoy preparando. Ah, está preparando para tu tío. ¿Ok? ¿Listo? Llegó. Hay que pedir una orden más al ratito. Gracias. Porque es muy poco. ¡Qué wow! Rico! Este es el que quería Opa. Está muy urgente, ¿no? ¡Wow! No, mira, es que ve. ¡Wow! Opa, ¿te acuerdas que yo no comía chicharrón? No comía. ¿Yo? No comía chicharrón. Ah, no. ¿No comía chicharrón qué? ¿Yo? ¿Yo? ¿Tú tampoco? Ah. Yo, sí o sí. Sí. Yo quiero probar así. ¿Solito? Sí. Yo también. No, yo también. No sé por qué me dio una tortilla. Comiste esta, ¿verdad? Con salsa. Ajá. Yo primero así solito. Opa, este sí te tengo que llevar. Ajá. O sea, este está... No, mucho jugo sudado. ¿Jugoso? De los dos. Sabe diferente. Muy. El regio y esta. Y a mí me gusta. Te iba a decir. ¡Coño! Veo que hay muchas personas tomando cerveza. ¿Desde la mañana? Sí, muy temprano. Ajá. Ahorita vamos a ir a comprar. El regio te gustó más, ¿verdad? ¿Estuvo rico el chicharrón o no? Sí, estuvo delicioso, ¿sí? Riquísimo. ¿Lo bueno o no? Sí, muy bueno. Por eso vine para llevar. Para llevar a casa. Y te encargo unos 5 pedacitos de la otra. ¿Cinco? ¿Solo 5? Es casi medio kilo, pa. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Sí? Sí, está bien. Nos gustó mucho. Sí. Ah, queremos un guacamole también. El kilo de estilo Monterrey está en $2.89 y el de colombiano $340. El colombiano es más caro. Ok, vamos. Ya le pedí la cuenta. Ah, ok, muy bien. ¿Cocodrilo sí quiero? ¿Cocodrilo sí puedes? Pero escorpión no. Es que es insecto. Ajá, sí, así yo también. Ah, y para ti cocodrilo es... Es carne. Es que cuando te da cocido no vamos a saber si es de cocodrilo o no. Opa, hay que regresar. Vamos a comprar tortilla. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me da medio kilo? ¿Medio kilo? Sí, por favor. Okay. Antes comíamos quesadilla. ¿Quieres una? No, yo sí quiero una. ¿Una? ¿Sí? Sí. ¿No te llenaste? Sí, no, sí, sí me llené, pero se me antojó una. ¿También vendías el cíper, tú? Sí. ¿Sí? Sí. Gracias. Para que coman con su taquito. Sí. Este es el que mandaba yo a... A Corea. A Corea. Gracias. Así sin bolsa. ¿Rico? Me encanta el queso de aquí. Pero creo que comí muy salado hoy. Es que comiste solo... Sí, la carne. Chicharrón así. Ajá. Sin tortilla. Entonces sí. Y de hecho yo no comí mucho.
Pues estoy comiendo la quesadilla. Ok. Sí, ¿viste? Libby, ¿también quieres un pedacito de prueba? Sí. Así, sí. Dos taquitos cada quien. ¿El otro no? ¿El otro es chicharrón? Este va a ser muy, muy crujiente para las niñas. Ah, okay. Entonces ese va a ser como botanas. Tenemos poco tiempo. Sí, ya llevamos el carro para que lo lavara. Sí. Y ahorita se lo tengo que llevar a mi amiga. Uh-huh. Finalmente. Finalmente. Gracias a Dios. Muchísimo, Karen. Lo bueno no del taco casero. ¿Humana? ¿Humana? ¿Sí van a querer guacamole, chicas? Sí, sí, no te tapas. ¿Me probaste? Dos taquitos listos. ¿Has hecho mucho? ¿Hay limón? Buenos días. Valeria, ¿nos vamos a saludar? Hola. Hoy es sábado, nos madrugamos porque tenemos una evaluación en clase de patinaje. Si ya me conocen, si ya nos conocen, llevamos unos años patinando. Tres años, dice Valeria, tres años patinando y hoy es la evaluación porque pronto va a haber una competencia en San Luis Potosí. Sí vamos a ir a San Luis Potosí, pero como ese día tenemos un evento en nuestra iglesia, pues no vamos a poder ir, pero el que es a finales de noviembre, que es en Guadalajara, sí vamos a asistir y también les vamos a compartir, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, claro. Qué compito. Oye, y así. ¿Y qué tal saca videos esa camarita? Pues bien, casi grabo con todo esto. Sí, es que está ¿y en cuánto delgadito sale? Ay, eso sí, tienes que preguntar. Sí, es que Frida anda buscando. Y ya. Les voy a presentar a mi maestra, porque yo tengo mi maestra particular. Debe estar dormida aquí. ¡Hola, maestra! La verdad no recuerdo ni yo. No, sí, sí había tarea. Mi buena maestra, también es estudiante de coreano. Hay muchas niñas. Llegaste muy tarde. ¡Producción! Sí, ¿verdad? Culpa de tu mami. Culpa de mi mamá. ¡Mi Pao! Yo grabo. ¿Mi Pao? Mi Pao Lee Kim. Es mi sobrina, Ana Paula Lee Kim, ¿verdad? Mi alumna estudiando coreano. Sí, que salga el chisme, sí, porque está bueno ese chisme, sí. Como no las... ¡Hola! Para que lo vuelvas a ver. Ajá, sí, porque aquí no las puedo acompañar, así que en casa cuando llegue, ahí escucho. Ya terminó sus evaluaciones. Valeria subió de nivel, que es en pre-equipo, y Libby todavía queda en intermedio. Pero no sé si podemos venir en pre-equipo, Valeria. Sí, si venimos tenemos que venir 2 horas. Y no tres veces nada, a la semana. No pasa nada. Libby, tendrás que hacer tu trabajo o tu tarea aquí. Ay, no, Ale, no pasa nada. Ahorita vemos, ¿ok? Vemos qué podemos hacer. Pues de aquí vamos a ir a la casa, a limpiar, a lavar, a cambiarnos, porque tenemos que ir a tomar fotitos en la agencia de modelos. Hay que actualizar. Porque lo habíamos tomado hace 3-4 años. Estamos yendo a hacer pola. ¿Se dice pola, Yuna? Sí. Pola. Tomar fotos, ¿verdad? Tomar fotos así en blanco y en mestizo. Vale, vamos. ¿Quieres comer? Yo tampoco tengo hambre. Es que las niñas, a ver, desayunaron bien.
Pero si es panecito dulce, si quiere. Ya me puse el chaleco para que no nos vea tan blanco. Vamos a comer taco de chicharrón. Ayer comimos chicharrón, yo hasta comí, cené, pero vamos a comer otra vez. Sí, este lugar, después de la primera vez, siempre quise regresar. Aparte no abren entre semana, ajá, casi. Solo es viernes, sábado y domingo. Ahí no es. Las niñas todavía no conocen, no creo que coman porque no tienen hambre. No quieren. Pero tú y yo. Vamos a comer y después vamos a comprar panecitos para las niñas. Quiere un pan dulce, un croissant. Sí. Opa, sí que soy amante de chicharrón, porque ve. ¿Cuatro veces seguido? Pensé que no se me iba a antojar, pero ahorita que vi en esa mesa donde hay dos taquitos, se me antojó otra vez. Agua natural, por favor. Para mí va a ser el taco de chicharrón de papada de cerdo y otro de salsa verde, por favor. Yo creo que ya cambió el horario. Sí, porque según yo, la vez pasada era nada más jueves, viernes, sábado, tres jueves, días. Jueves, viernes, sábado, tres ajá, días. Pero ya abren también desde el miércoles. Y el domingo cierra a las 2. Entonces sí está abriendo más días. Sale bien rápido. ¿Tengo algún platito más? No, todo bien, gracias. Mira. Este es el veneno, chicas. Sí, este es el veneno. Muchísimo. Y voy a comer yo porque tu papi no le gusta tanto el veneno. Ese se llama veneno, mi frijolito veneno. Ay, qué felicidad con mis chicharrones. O sea, empezamos con los chicharrones y estamos terminando con los chicharrones. Ya comimos rico y es el turno de que las niñas escojan sus panes. Ahorita voy a escoger yo también. Así fue nuestro día. Espero que les hayan disfrutado este video y nos vemos en el próximo video. Adiós.